Abrazando almohadas y colchas, la Rayada regresaron de Querétaro tras un largo viaje de 12 horas en autobús. El equipo femenil del Monterrey, que antes del juego manifestó su inconformidad por el trato que reciben de parte del club en sus viajes, regresó en silencio tras vencer al Querétaro 2-0. El semblante de la mayoría, así como del cuerpo técnico, era de un mal dormir, aunque algunas futbolistas bajaron sonrientes. El equipo salió de Querétaro a las 8:30 de la noche del viernes, 2 horas y media después de su partido, y llegaron a Monterrey a las 8:10 de la mañana de este sábado. Se supo que el equipo tuvo un retardo de 2 horas por un imprevisto en el camión a la altura de San Diego de la Unión, Guanajuato.